Agradecido por la invitación y bueno, sí, como lo mencionas, estoy motivado en mi nuevo club. Es un equipo muy grande que tenemos en el país y motivado, estamos preparándonos de la mejor manera cada día y bueno, enfocado en lo que es esta pretemporada. Daniel, tu paso por la Universidad de San Martín el año pasado se vio frustrada por una lesión que te tardó mucho en recuperar. ¿Cómo ya estás de esa lesión para encarar una nueva campaña de retorno en el fútbol boliviano? Sí, lamentablemente tuve un año 2022 complicado, tuve muchas lesiones, pero bueno, ya es cuestión del pasado, ya no vale la pena recordar eso. Ahora la lesión ya está olvidada, estoy trabajando al máximo con Blooming y me siento muy, muy bien con este nuevo proyecto que tenemos y estoy ilusionado con hacer un buen papel acá. Bien, ¿cómo estás, Daniel? Un gusto saludarte. A ver, cuéntanos un poquito cómo se da tu llegada a Blooming. ¿Hubo un primer contacto contigo entre el club y tú? ¿Fue todo un trato entre los clubes? Sí, bueno, por el mes de diciembre ya Sebastián, el presidente, se comunicó conmigo y desde la primera llamada, tanto él como yo nos entendimos muy bien. Había la intención de ambas partes y gracias a Dios se dio bien la negociación con el Tigre para que me puedan dar a préstamo y estoy muy feliz. Mi intención era venir a este club y bueno, como te digo, estoy muy feliz y bueno, te saludo, Ernesto, gracias por la invitación nuevamente. Daniel, ¿están ya concentrados en cuanto a la plantilla 2023 de Blooming? Es un plantel muy renovado y además con nuevo entrenador. ¿Cómo van marchando las cosas? Cuéntanos un poco sobre el trabajo, más parte física por estos días, cuándo harán un poco más de fútbol, porque la temporada va a arrancar en menos de un mes y tiene además la Sudamericana, que es un reto muy importante para todos, me imagino. Sí, así es, estamos concentrando ya desde la anterior semana. Esta semana también nos toca concentrar y bueno, como toda pretemporada, los trabajos físicos son muy intensos, las cargas son muy altas, pero de eso se trata. El cuerpo técnico está manejando muy bien eso, nos están inculcando su forma de trabajar y creo que tanto ellos como nosotros estamos trabajando al máximo y creo que vamos a tener un buen año. Bien, y en tu labor particular, en lo que puedes aportar al club, ¿has ido trabajando con el técnico? ¿Qué es lo que va hablando contigo que quisiera que tú le puedas entregar al equipo? Sí, sinceramente, yo confío mucho en el trabajo de Thiago y sé que él también confía en mí. Me pide mucha mucha entrega, mucha confianza, que juegue libremente, pero igual me pide mucho recorrido y que me enfoque mucho en la marca, igual que ayude mucho en la marca del equipo. Voy a hacer lo que él me diga y para eso vine, para estar a sus órdenes y rendir al máximo en este nuevo club. Sports.